up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Sold my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, that's all of y'all. And when I hear songs, they sound like this one. So come on. She called love. When I look into my nephew's eyes, man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible
Hola, bienvenido. Tú que nos estás viendo a través de Movistar Televisión, tienes el privilegio de asistir al nacimiento de un nuevo medio de comunicación. Este es un canal hecho por profesionales jóvenes para una audiencia joven, no solo de edad, sino fundamentalmente de espíritu. Una televisión joven, atenta a los nuevos fenómenos culturales. Una tele a la que le gusta hablar de moda, música, cine, series, videojuegos, internet, libros, cocina, y cuyo nombre es toda una declaración de intenciones. Nonstop People. Desde luego, Nonstop People llega a España después de 2 años y medio de emisión en Francia dentro de la plataforma CanalSat. Nonstop People es un canal producido por el grupo audiovisual europeo Bunny Jay, cuyo consejero delegado en España y presidente de la cadena es José Manuel Lorenzo, uno de los referentes españoles en el campo de la televisión y la producción cinematográfica. Empezamos nuestras emisiones en este instante, con la ilusión de un equipo comprometido con la excelencia. Para que vosotros tengáis en este canal una oferta televisiva interesante, atractiva y llena de contenidos que os resulten cercanos. Lo mejor es que dejemos de hablar sobre quiénes somos y empecemos a mostrarlo. Quédate ahí porque durante las próximas 2 horas te vamos a enseñar qué es Nonstop People. ¿Queréis ver cómo nace un canal de televisión? Estamos en el número 1 de Gran Vía, donde se está gestando un nuevo proyecto televisivo. Nonstop People ya está listo para arrancar y ahora quiero que me acompañéis a la redacción porque vamos a ver cómo se trabaja desde dentro. Somos gente non-stop porque no paramos. Gente joven, divertida, fresca, natural. Es una redacción plagada de chicos y chicas que yo creo que nos superamos los 28 o 27 años. Estamos acabando de ultimar los últimos detalles, haciendo escaletas, acabando de seleccionar contenido y rodándonos todos un poco. Estamos siendo muy exigentes porque queremos que salga todo genial, pero la verdad es que muy buena la actitud, lo tenemos ya todo preparado, así que con muchas ganas y con mucha ilusión. Vamos a entrar a la cabina de maquillaje, a ver si pillamos a alguien pintándose. Nos echan una base para que tenemos la piel súper perfecta y luego un poquito de rayos en los ojos y chao. Tienen una imagen muy concreta de mujeres, por ejemplo, de líneas muy sencillas, con prendas muy básicas, que combinen muy bien unas entre otras y que sea una imagen muy elegante y favorecedora. Son los ensayos, los primeros días y estamos un pelín nerviosos, pero bueno. Nervios siempre, un poquito hay que tener tensión, que además son buenos, ¿no? Porque dicen que no te dejan eso, desconcentrarte. Cuéntanos, ¿cómo es el grafismo que utilizamos en Nonstop People? Está basado en tonos muy celebrity, ¿no? De rosas, morados, blancos, destellos, estrellas. Son piezas muy dinámicas, con mucho movimiento y muy atractivas para el público que nos va a ver. ¿Qué es lo que van a encontrar los espectadores de Nonstop People en nuestras redes sociales? ¿Por qué nos tienen que seguir? Pues la oferta va a ser muy completa porque vamos a tener, por una parte, contenidos de noticias, de las cosas que damos en el canal, pero adaptadas a la web, y luego también hay contenidos adicionales que también llaman mucho la atención y están gustando una barbaridad en referencia, pues, por ejemplo, a la gente que está por aquí pasando por la redacción. ¿Que por qué es diferente Nonstop People? Pues una investigación totalmente a fondo de las últimas novedades de la actualidad de todas las celebrities, por supuesto. Contenidos que a mí, mis amigos, me gustaría que me recomendaran, cosas que me gustaría que me trajeran. O sea, no sé, yo creo que es como un trato muy cercano con el espectador. Y qué mejor hacerlo, Victoria, ya sabes, que con buen rollo, con simpatía. Y yo creo que al final esto es lo que se transmite y lo que se va a transmitir de este canal de Nonstop People. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Cada día en Nonstop People trabajamos para traeros toda la actualidad sobre las celebrities, la música, el cine y la televisión. Así que no os lo perdáis. Bueno, hoy, aparte de ser un día histórico porque nace un canal, nace Nonstop People, es un día histórico para Maui Durán y para un servidor, Javier Torres, porque arranca nuestro programa, el Hub. Arranca el Hub. La verdad que estamos muy, muy ilusionados, tanto Nonstop People en general como los componentes de este programa, por empezar la emisión de este canal. Vamos a ver la cabecera. Bueno, yo estoy convencido de que probablemente os estéis preguntando qué es el Hub. Seguro, what Javi. What is the Hub? El Hub, what seguro. Pues yo voy a responder a esa cuestión, vale, querida Maui, porque el Hub es básicamente el mejor programa de la historia de la televisión. Va, Javi, ¿en serio? Ah, vale, bueno, en serio, esperamos que lo sea. Es un magazine de tarde en el que vais a encontrar lo mejor del lifestyle, del cine, de la moda, del internet, de la música.
También conoceremos qué hacen las celebrities, qué comen, en fin, todo. Y encima cada día tenemos una entrevista de lo más interesante con gente top, ya lo veréis. Pero yo, dicho esto, me pregunto, Maui, estoy enumerando y no sé si va a ser demasiado para nosotros, ¿no? ¿El qué? ¿Hacer todo? Sí, hacer todo. ¿Tú estás loco? Tú y yo molamos mucho y todo eso, ojalá. Y somos medio espartanos, pero ¿no va a ser demasiado para ti y para mí? Tenemos un súper equipo, un montón de colaboradores increíbles. Por ejemplo, está Aranzazu Santos, que hace cocina celebrity. Está Esther Acebo, que se encarga del cine y además está muy, muy al día. Sí, sí, y creo que también viene Flora González, que es una absoluta experta en moda, nuestro corresponsal de moda, que nos va a mantener al día en tendencias del mundo del fashion, que además va a traer cada día un especialista en moda, así que ese flanco cubierto, ¿no? Sí, y mucho más, y lo que queda que todavía no os hemos explicado, pero que ya los iréis conociendo poquito a poco. A mí una de las cosas que más me gustan del Hub es que acabamos súper arriba, porque arribísima, porque tenemos una cosa que, muy nuestra, que es el temazo del día, y que además desde ya podéis ir proponiendo vuestros temazos del día a través de... Desde este mismo momento podemos estar conectados a través del hashtag NSP, el Hub. El signo del hashtag es como así, ¿no? Sí, así. Hashtag, ¿eh? Bueno, pero bueno, hoy no vamos a hacer, hay que decirlo, un Hub como el que vais a ver cada día, porque hoy es un día especial, es un día emotivo, es un día emocionante, porque hoy arrancamos, Maui. Sí, arrancamos Nonstop People y queremos que conozcáis a toda la familia, porque somos una familia. Somos una gran familia. Pues yo creo que vamos a empezar conociendo a parte del equipo del Extra, que es el programa de la noche, y también a la presentadora del debate, que es un auténtico torbellino, no os lo perdáis. Pues sí, pero antes de nada, ahora mismo estamos con ellos. Bueno, vamos a presentarles. Guillermo Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Esther Collado. Hola, ¿qué tal, chicos? Y Eva Roja. Y Eva Roja. Bueno, qué carta de presentación. Javier Torres, torbellino, muchas gracias. Torbellino, ¿eh? He estado dudando entre torbellino, tornado, huracán, tsunami. Fantástico. O tifón. Muchas gracias. Tormenta de verano. Tormenta de verano. Like. Bueno, gracias. Ahora hablaremos un poquito más a fondo, pero de momento vamos a ver qué es Nonstop People. Muy bien. Hola a todos, bienvenidos, es la hora de Extra. Muchísimas gracias por estar cada día con nosotros. ¿Qué han dicho? ¿Qué has dicho? Que hay programón. Programón, mira. Apoyo, de hecho. Contenido original y diferente. Una mirada profesional a la vez que divertida. Así es Nonstop People, un canal dirigido al público joven en el que se podrá encontrar una amplia oferta de contenido. Hola a todos, bienvenidos a News 2. Tenemos media hora por delante para repasar toda la actualidad sobre cine, series de televisión, música y deporte. Contenidos que os avanzamos en este sumario. La ilusión es la base de este nuevo proyecto. Su objetivo, la difusión de información que no puede verse en otras cadenas de televisión. El equipo que conforma Nonstop People tiene la receta del éxito. Los ingredientes fundamentales tienen que ver con la actualidad. Este es un canal periodístico, hecho por periodistas, jóvenes periodistas, pero periodistas. Actualizamos los contenidos utilizando modos y procedimientos eminentemente periodísticos. Por la parrilla de programación de Nonstop People pasarán escritores, músicos, actores, actrices, directores de cine, personas relevantes del panorama nacional e internacional. Una oferta cultural difícil de superar. No hablamos de política, pero sí hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de televisión, de series, hablamos de tecnología, hablamos de gastronomía, hablamos de tendencias, de lifestyle, de cultura, de libros. Bueno, creo que es un universo muy amplio que le puede interesar a cualquiera. Bienvenidos un día más al debate de Nonstop. También habrá tiempo para debatir sobre distintos temas de actualidad. En Nonstop People nos importa tu opinión. Esperamos contar con ella. Pues, ¿qué opinan subvenciones? Por ejemplo, que las hay. Seguimos hablando de causas solidarias. Un acto moralmente bonito. Independientemente de la celebrity o la aparición del rostro estupenda en Madrid, tiene que ser... Te esperamos todos los días en Nonstop People. Hasta la saciedad. Pero... La tercera edición de esta sesión. No te lo puedes perder. Para él. Tú puedes. Fuerza y energía desde aquí. Drink some margaritas by Snowblade. Pintón. Menuda pinta que tiene Nonstop People. ¿Oye, has visto cómo bailábamos al final? Yo no sé quiénes eran esos, pero tenían una pinta de pasarlo bien, ¿verdad? Ha sido... Apetece ver el Hub, ver el Extra, ver el, todo el resto de programas que tenemos. Justamente Extra, que no el Extra, Extra. Eso es, Extra. Tenemos aquí a sus dos presentadores, ¿no, Maui? Sí, Guillermo. Sí, por cierto, Javi, pintón, tengo que corregirte porque Extra es el mejor programa de la televisión, de toda la historia de la televisión. Bueno, yo creo que a la gente. Al final, este tema da para debate. Al final somos un equipo, ¿no? Hace nada estábamos diciendo que somos una familia, aquí no hay competición entre nosotros. ¿A que sí, Guillermo? Oh, yeah.
Pero bueno, contadnos qué es el extra. ¿Qué es extra? Extra, por favor. ¿Qué extra? Extra, que está ahí apuntado en la tele. Extra. 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 Y extra, con exclamación. Extra. Extra. Es como lo de Hola. Esto, por Dios. La revista Hola. Exacto, pues esto es extra. Igual. Contando, chicos. Pues que es un programón. Es diversión. Es... Sí, bueno, es un programa que se emite desde las 10 hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Y bueno, básicamente nos lo pasamos genial. Hablamos pues de moda, de cine, de vida celebrity, de series, y luego tenemos un entrevistón también. También entrevistón. Hablando entrevistón. Un poco de esas entrevistas, que hay que decir que es uno de los platos fuertes de Extra, van a tener unas entrevistas top, 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 top. Top, top. Además, duran media hora, ¿no? Media horita de entrevista, que luego se hacen cortas. En los ensayos hemos estado viendo que al final, con la gente que puede venir y que va a venir, te quedas con ganas de más, porque va a venir gente como artistas internacionales, nacionales... Escritores, músicos, directores actores, de cine, de todo el que sea una persona destacada, con muchísimos fans. Exacto, extra. Venga, una pista, extra. ¿Quién viene el primer invitado? Bueno, por supuesto, José Manuel Lorenzo. Exacto. ¿Quién mejor que José Manuel Lorenzo para que él abre de...? Lo malo es que luego ya el nivel va a irse abajo. Claro, pero teníamos que tenerle a él para que nos explique también qué es esto y de dónde ha surgido. Porque eso lo vamos a ver en extra, en exclusiva. Venga, y futuros invitados, queremos nombres. Sí, venga, hay que sacar ya. Venga, vale, vamos a... Voy a decir uno. Un teaser. El pescado. El pescado. Venga, a ver también Leticia Dolera, que por supuesto acaba de estrenar película. Y nosotros la traemos aquí por... ¡Vamos! Mm. Y alguno más, ¿no? Jorge de Maldita Nerea también va a estar aquí. Y también un escritor francés que se llama Romain Puertolas, que acaba de sacar un libro súper chulo. Eso es un pequeño aperitivo de todo lo que va a venir. De lo que va a venir. Un spoiler teaser. Un trailer. Appetizer. Sí, como ha dicho una compañera nuestra, esto acaba de empezar. O sea, ojito, ¿eh? Acaba de empezar. ¡Extra! 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 Exacto. ¿Qué significa extra realmente? Pues no sé, es un poco como en Nueva York, los típicos... Paperboys. Oh, que iban... O repartidores de periódicos. ¡Extra! También llamados repartidores de periódicos. Exactamente. Yo creo que ya voy a terminar por hoy. He agotado mi cupo de americanismo. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Pero sí, lo último de lo último. Sí. Exacto. O sea, la noticia, a la actualidad máxima, va a estar en extra. Pero también hay mucho tiempo para divertirse. Hay mucho tiempo para, hablando de Estados Unidos, una sección de Made in USA en la que vamos a repasar los mejores momentos de los programas que no podemos ver aquí porque estamos durmiendo. Pues tenemos una persona que se queda toda la noche despierta viéndolos para traernos los mejores momentos. Y luego trabaja por el día. Y luego viene con dos palillos y no pasa nada. Sí, pero... Es non-stop people. El show de Jimmy Fallon. Show de Jimmy Fallon. No. Entre otros, sí. Pero bueno, por poner un ejemplo de USA. ¿No? Exacto. Pues ahí tenemos a Asier Montaño, que se queda toda la noche despierta y luego por la mañana nos lo así puede. Así viene Asier todos los días. Que no. Pero ahora es que se nota que lo disfruta. Mira, pues y luego también tenemos a Ali Ekman, que es nuestra Miss People, que ella, bueno, pues se cuela en todas las premier, nos trae todo lo que hay en internet. Bueno, y como dices tú, también lo deja todo muy arriba. Sí. Lo deja todo muy arriba. Alison, que es un torbellino. Sí. Alison, si decíamos que Eva es un tornado, también podemos decir que Alison es un huracán, ¿no? Habíamos quedado una tormenta de verano, Javi. Tormenta de verano. Me tenéis mareada, de verdad. Ya me tocará el turno y me dejaréis hablar de mi debate, que estáis con el extra y con el hub, pero el debate también tiene su papel. Ahora debatimos... Vale, Javi Torres. Ahora debatimos apelativos tormenta y hablamos del debate, que está interesante. Entonces, chicos, nos interesa mucho saber cuáles son las secciones que vais a tener. Bueno, Made in USA. Made in USA. Made in USA. Entra, ¿no? Miss People. Made in USA, por favor, hablemos con propiedad, ¿no, Javier? Luego tenemos Vida Celebrity. Vida Celebrity, Tendencias, Revista de Prensa, que justo la hace Silvia Martínez, que estamos viendo ahí en pantalla, guapísima. Series con Blooper, que viene un colaborador de Blooper, un blog que conocen toda la actualidad de la televisión y además nos lo pasamos súper bien. Tenemos cine, tenemos música. Y el entrevistón. Y el entrevistón de media hora. No falta de nada. No. Y las noticias del día, que las repasamos. Ah, claro, sí. Y las por noticias supuesto, del día, que para terminar el día, repasamos. Un repaso, así para que por si alguien ha estado despistado. Exacto. Bueno, nosotros pues tiene completito, ¿no? Y tienen una cosa muy importante, que es a Esther Collado, que está guapísima, y a Guillermo Martínez, que la acompaña. Así que, eso no hay que perdérselo solo por eso. Eso por descontado. Solo por eso. ¿Cómo se prepara extra? Uf, bueno, pues empezando porque Asier se queda toda la noche sin dormir para preparar su sección, continuamos todo el día. Exacto, luego ya le recogemos por la mañana con un cafelito y nos hacemos una reunión con un Red Bull y nos juntamos para ver qué son los temas más importantes del día.
y ya con Carolina Avellán, con Carolina Avellán, redactora. Carolina Avellán, increíble. Exacto. Hay que darle bola a nuestras pedazos de jefas de redacción, que son al final las capitanas del barco, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sin ella estaríamos, vamos, perdidos. Vamos a mandar un besazo a... Bueno, a la redactora jefa del Hub. Laura García Carrasco, desde aquí, gracias. Decirte que... Nada. Que vamos a hacer un programón, mejor sí, que extra. Mejor no, que luego... ¿Qué pasa? No. Bueno, entonces, os levantáis, recogéis a Sier, os tomáis un cafetito. Cafelito. Lo de Sier es broma, ¿eh? A ver si... Sí, que no. Al parecer, no, así van a venir los inspectores estos. Exacto, el sindicato, no, duerme sus horas, está muy bien. Reunión de redacción, decidimos los temas y luego ya nos ponemos todos manos a la obra. A escaleta, ordenadores. Escaleta con Álvaro, ahí que está currando la escaleta a tope. Álvaro Berro y luego pues nada, maquillaje. Nada, preparamos las entrevistas, cada uno hace su sección, baja sus vídeos, lo traemos todo perfectamente preparado y luego pues eso, maquillaje, peluquería y vestuario. Que sin ellos pues tampoco podríamos. Rosa de vestuario, son de maquillaje. Ves que tenemos un equipo también de maquilladoras de espectacular. Sí. Maravillosas, que son maravillosas, además, ¿verdad? Sí. Rosa, Sandra, son todos geniales. Sí, es que... bueno, pues yo creo que qué mejor que seguir hablando, vamos a ver qué es el extra. De cine. Pero yo no puedo empezar la siguiente sección sin lo que rellena este bote, excepto no tener unas palomitas. Sí, espera, que tengo unas pocas en el bolsillo. Ah, no. Yo soy Álvaro Berro, y soy el encargado de la escaleta de extra. Aquí yo voy añadiendo, por ejemplo, los vídeos que harán falta luego en la emisión. Mucho mejor. Oh, vaya, un micrófono, me habéis pillado, esto no estaba nada preparado. Soy Guillermo Martínez, presentador de extra. Tomás, ¿estás por ahí? Hola, soy Asier Montaño, encargado de la sección Made in USA en Extra, y conmigo vamos a intentar repasar los mejores momentos de los late shows y de los grandes shows americanos. ¡Tienes que verla! Como Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres, otros grandes como Letterman. Esto es lo que vamos a ver en Made in USA. Lo haremos intentado hacer en casa. Muchas personas trabajando como locos. Hola, yo soy Silvia Martínez, soy también redactora y estoy preparando la sección de revista de prensa. 5, o 6, o 20. Un perro dentro, o flores. Y por aquí creo que hay alguien que tiene un tatuaje. Saluda. Tengo, sí. Hi, lady, ¿qué tal? ¡Vamos! Wow. Pues sí que es tendencia. Saludas. ¿Cómo es? A ver. Además, después de hacer... Así. Subes, bajas... Así.